Estamos en la presentación en Paraná del libro Contra de Huellos, que es la obra reunida y esperada del poeta correntino Francisco Madariaga. En la edición que reúne todos sus textos publicados, más muchos textos dispersos e inéditos, se estructuró en dos volúmenes. El primer volumen, El tren casi fluvial, sigue la famosa edición del Centro del Fondo de Cultura Económica del año 1988, donde él mismo reunió toda su obra hasta ese momento. Se le incorporó en esta oportunidad un libro de memorias que él escribió, un libro autobiográfico, Solo contra Dios no hay veneno, y hay una introducción de quien dirigió esta edición, que es una poeta y ensayista y una de las mayores conocedoras de Madariaga, que viene estudiándolo desde hace mucho tiempo, que es la poeta Roxana Páez. Además tiene una liminar de Diana Bellesi y de Arturo Carrera. El segundo volumen reúne todos los últimos libros de poesía que publicó Madariaga, desde Criollo del Universo, País Garza Real, reúne todos estos libros últimos y además se le incorporan todos los materiales inéditos y en anexos, y hay todo un cuerpo de ensayos y de artículos de poetas actuales, contemporáneos, que escribieron especialmente diferentes lecturas de la obra de Madariaga para esta edición. El libro lo completa como algo especial, un CD con la propia voz del poeta de Madariaga y con la participación de todos los que trabajaron en la edición con sus ensayos, leyendo poesías elegidas por ellos. La edición de las obras completas de Francisco Madariaga es un esfuerzo editorial importantísimo para el país, para la región. Madariaga nos decía que para él regiones eran, por ejemplo, Andalucía, ¿no?, que es una tierra tartésica, griega, romana, fenicia, judía, árabe, gitana, es decir, los encrucijados de lenguas. Y en la obra de Francisco podemos ver, digamos, con bastante frecuencia las menciones y remisiones a sus gauchos afro, indio, guaraníes, etcétera, ¿no es cierto? Es decir, una palabra además de una portentosa sintaxis novedosa y auroral para quienes ignoran el sistema lingüístico guaraní. Francisco Madariaga fue un poeta de cultura bilingüe desde la infancia, y muchos de los procedimientos y costumbres de la lengua guaranítica, aunque no se sepa, él lo traslada en esa especie de neologismos que construye con los encastres de sustantivos, adjetivos, etc. Yo hice un libro sobre Francisco Madariaga. El libro se llama Gauchillaje entre demonios, tomando una línea también de Madariaga. A raíz de mi admiración por él, me parece uno de los grandes poetas argentinos, realmente. A mí me interesa mucho el puente que él hace entre un universo, una cosmovisión correntina, popular, de una Argentina que no es la Argentina que más se conoce fuera de la Argentina, y la gran cultura literaria argentina, el surrealismo argentino, por ejemplo, y esa visión interior, ¿no? Yo descubrí a Madariaga por mi esposa, que es hija del poeta Hugo Gola,
a quien yo le debo realmente el conocimiento de Madariaga, a través de historias que me contaban acerca de él primero, de las visitas que le hacían allá en Corrientes, y después por mi propia lectura de él, ¿no? Yo empecé a hacer un trabajo breve sobre la relación de Madariaga y los gauchos milagrosos, que era un tema que me interesaba a mí desde México, los bandoleros, los bandidos, los cantares de bandidos, y descubrí que eso no solo era un tema de una gran riqueza en la Argentina, especialmente en Corrientes, sino incluso en la obra del propio Madariaga. Entonces, lo que empezó por ser un artículo se convirtió en un libro bastante extenso, bastante excesivo, iba a decir yo, que intenta captar eso, la cosmovisión correntina. Y bueno, en fin, fue para mí una excursión por esos mundos que me atreví a emprender a pesar de mi extranjería y descubriendo muchísimas cosas en ese camino. Creo que esto es una poesía que está en una frontera de conciencia y de lengua dignísima y que es bueno, un lujo para la literatura argentina y un honor que salga de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Así que es la verdad, es una oportunidad maravillosa para conocer a Madariaga, uno de los poetas más importantes y grandiosos que tiene la literatura en español en el siglo XX.